Bien, entonces Rodrigo Martínez, bien, con la sorpresa del rugby, ¿no? Se desenvolvió bastante bien. Porque después vimos alguno que otro medio duranga. Alguno complicado, sí, sí. Medio complicado. Vamos a seguir reviviendo material de cara a la disputa de este Cuatro Naciones Sudamericano y vamos a ver qué dice la ley, ¿no? Así es, porque estuvimos con Joaquín Montes. Joaquín Montes es el referee manager de Sudamérica Rugby y hace hincapié a través de World Rugby en 5 o 6 acciones importantes del juego, cual él las va a nombrar. Para prestar atención, no hay cambios de reglas, pero sí hacer hincapié en acciones importantes del juego. Claro, y cada día World Rugby es más puntilloso con este tipo de acciones, sobre todo para proteger, claro, a los jugadores, un tema de seguridad. Scrum, ¿no? Juego sucio, espacios, rack, tackle, bueno, muchas cosas más. Que lo diga Joaquín Montes, a ver. Sí. Joaquín Montes, referee manager de Sudamérica Rugby. Estuvimos trabajando con los referees que van a participar en el torneo. En función de los criterios que ha bajado la World Rugby a principio de año, básicamente son 5 áreas las que se están trabajando. La idea es focalizar en lo que es el tackle y post-tackle. Acá lo que se busca es el dinamismo de la pelota, el dinamismo del juego, la disponibilidad inmediata de la pelota. Hay 2 o 3 conceptos muy importantes en los cuales hoy se está trabajando. Uno de ellos es la liberación inmediata, es decir, el tacleador debe liberar inmediatamente al tacleado. Segundo, el tacleado debe soltar inmediatamente la pelota para ponerla en juego. O los terceros que arriban, tanto en ataque como en defensa, deben llegar sobre sus pies. No ir sobre la pelota ni caerse sobre la pelota. Si van en busca de la pelota, deben ir con una acción positiva y a ganar un espacio hacia esa pelota y en esa disputa. Básicamente el scrum tiene 2 grandes partes. Una es lo que es el pre-hacimiento del scrum, donde se está haciendo muy fuerte foco en lo que es la secuencia de hacimiento, es decir, los pasos exactos que tienen que hacer los jugadores, el cuclillas es cuclillas, el tomarse es tomarse y el formen es formen, no antes. Y una vez que está formado el scrum, antes de ingresar la pelota, el referee debe controlar que el scrum esté estable. ¿Qué significa estar estable? Significa que estar quieto, que los jugadores soporten su propio peso y que no haya movimientos previos, ni hacia adelante ni hacia los costados. Una vez que ingresa la pelota, el empuje de las 2 primeras líneas, los 2 pilares, debe ir hacia adelante. Si hay un giro sobre un solo lado, seguramente eso va a ser penalizado o sancionado. Sabemos que la World Rugby y el juego está pidiendo cada vez más seguridad, el bienestar de los jugadores y, bueno, y el juego sucio, sin duda que va de la mano con eso. Y la responsabilidad es quien ejerce el juego sucio. Entonces, partiendo desde sanciones muy severas por jugadas o por contactos, por ejemplo, en la zona del cuello, que eso es penalizado gravemente, que puede ser roja o puede ser amarilla, depende de la gravedad, o todas aquellas acciones ilegales que atentan contra el bienestar del jugador. Eso también está penalizado y está focalizado muy fuerte en la World Rugby. En la IMOL lo que se pretende es la justa disputa de la pelota, asegurar los espacios o también saltar sobre su espacio y no sobre el espacio del contrario, mantener el gap que tiene el line-out para poder jugar, que no haya cargas, que ambos jugadores que van hacia la pelota vayan por la pelota y no en contacto con el adversario, que eso era otra de las cosas que se estaba viendo que pasaba. Y después, una vez que se forma el mall, los ingresos deben ser atrás del último pie. Eso ya existe como regla, como ley, pero bueno, se está haciendo foco porque veíamos también que había un pequeño problema en esa formación y bueno, hoy la World Rugby pide más severidad en eso. Y por último queda el tema de los espacios, que también hoy, la verdad, las defensas han evolucionado muchísimo. Y bueno, la idea es que los referees, y ahí va un juego de 3, un equipo de 3, que los AR también contribuyan a la generación de espacio. Tener conciencia de lo que es la ley de la línea de 5 metros en el scrum, los 10 metros en el line out y el último pie en las formaciones de rack. Eso es bastante importante y bueno, y ese es otro foco que también se está buscando. Bueno, muy bien, entonces por allí pasaba lo de Joaquín Montes, ¿no? Quedó bastante claro. Exactamente, y ahora vamos a viajar hasta el Estadio Charrúa al entrenamiento de los Teros, porque 2 jugadores de Uruguay, Federico Favaro y Felipe Echeverri, se animaron a hacer un desafío, a ver quién le emboca el travesaño. Los invitamos al desafío del travesaño a ver si estos 2 se transforman en futbolistas. Nunca perdí. Vamos, muy bien.
La verdad es que está bastante complicado el tema porque Favaro se quedó enojado, ¿no? Quedó enojado y él piensa que esto lo va a traer y lo voy a ir a buscar con todo. Con la misma humildad, ¿no? Con la misma humildad de siempre, sí. No puedo caer porque en las prácticas siempre hacemos estos jueguitos, siempre gano. ¿Ah? Y hay viento, que cosa que a él lo saca de contexto y te saca partido. Estoy muy metido y esta es mía. A ver, evidentemente tú eres un hombre de fútbol. Profesional en futbolista, decaído en rugbyista. En rugbyista. Y usted, Cheverry, también domina también el deporte de la pelota. Y lo domino bien, nada más. Esto es fácil. De drop a pegarle el travesaño, al mejor de tres. ¿Tá? Si vemos que esto se hace largo, el que le pega gana. ¿Le quiere decir algo a Cheverry antes de que arranque el partido? No, que lo mire atrás, como siempre. Yo lo único que te digo es, keep rugby clean. Claro, muy bien, no da trampa, muy bien. Desafío, dale, vamos. Primer pateador, Federico Favaro, mide y tira. Ahí está, a ver. Uy, qué cerca que pasó. Y atención, cero para Favaro. Cheverry. O sea, podría haber convertido perfectamente en las H. 0-0. Atención. Va Favaro de vuelta. Segundo tiro de Cheverry. Se le va muy lejos. Metés travesaño y le pones una presión impresionante de... ¿De zurda? Ah, no. Ah, no. ¿Cómo te tomás que haya pateado de zurda? Soberbia. ¿Lo puede ganar? Mirá. A ver. ¡Ay! Bueno, vamos al que pega gana. Entramos en el terreno del que pega gana. Ah, yo creo que lo gana. ¡Lo ganó! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó Felipe Cheverry! Señores, atención, tenemos un ganador. ¿Voy a saludar? Sí, salúdelo, salúdelo, salúdelo. Salúdelo. Estos son los valores del rugby. Estos son los verdaderos valores del rugby. Muy bien, Federico Favaro, hoy te tocó perder. No me gusta nada perder, menos con él. Una cosa es tenerse mucha fe y otra cosa ya sacar la boca, patear con la zurda. Es que viene con mucha soberbia. Ya. Tenga la pelota, deme la mano. Segundo desafío, nuevamente Cheverry arriba. Es el ganador de la tarde de hoy. Y este fue el primer desafío a usar. Van a haber muchos más, así que bueno, obvio, que se vaya preparando. Obvio, yo le voy a dar revancha, soy justo ganador. Escuchá, me voy charlando contigo, ¿a qué podrá ganar Federico Favaro? Y bueno, finalmente entonces, todo el desafío se lo termina llevando Felipe Cheverry, que nuevamente le ganó a Federico Favaro, tuvo una tarde malísima. Buena técnica con el pie, ¿eh? Muy buen jugador, muy buen jugador. Bueno, ahora vamos a seguir viviendo esta previa del Cuatro Naciones Sudamericano y de qué manera, bueno, reviviendo lo que va a ser el fixture del torneo que arranca de la siguiente manera el próximo sábado a partir de las 16 horas. Argentina va a estar recibiendo a Chile y Uruguay se va a estar enfrentando a Brasil a partir de las 18 horas 45 minutos. Así es, la jornada 2 tendrá acción el día miércoles 21 de octubre a las 17 horas Argentina-Brasil. A posteriori, Uruguay enfrentando a Chile 19-45. La tercera jornada, el domingo 25 de octubre, tendrá los partidos entre Chile y Brasil a partir de las 14 horas y Uruguay frente a Argentina a partir de las 16 horas 45 minutos. Todos los partidos a través de la aplicación de Sudamérica Radio.